Bienvenidos a celebrar el banquete del amor que hoy nos lleva a dar un salto muy grande en nuestra vida comunitaria. La liturgia nos invita no solo a saber corregir al hermano que falla, sino a saber perdonar, así como nosotros pedimos perdón también a Dios. Llenos de ese amor misericordioso, de un Dios clemente y compasivo, comencemos esta celebración. Un feliz domingo a todos nuestros amados televidentes que se disponen a vivir esta experiencia del amor y del perdón. Que todas vuestras intenciones sean puestas sobre este altar y portados por los ángeles a la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Para entrar en la presencia de Dios, este domingo vamos todos a pedirle perdón. Vamos a pedir perdón, pero recuerden, Dios condiciona su perdón a nuestra capacidad de perdonar. Hoy nos va a hablar de la importancia del perdón y que Él nos perdona cuando somos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Incline tu rostro, bow your head, and ask the Lord forgiveness. But be willing to forgive others. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdónanos nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Que sea
la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura y el Evangelio nos garantizan que solamente el perdón puede salvar una comunidad de la ruina. Y ese perdón debe ser continuo y total. Hasta 70 veces 7, nos dice Jesús. San Pablo, en sus epístolas, nos da la clave del perdón al decirnos que no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor a quien pertenecemos. Primera lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo, misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, none of us live for oneself, and no one dies for oneself. For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So then, whenever we live or die, we are the Lord's. For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living. The word of the Lord. Thanks be to the Lord. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Dame un nuevo corazón, Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero,
arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellas palabras de vida que hemos escuchado. Este domingo la palabra de Dios es muy apropiada. Como siempre, la palabra de Dios nos va a dar el remedio a aquello que destruye familias, destruye comunidades, destruye ciudades, destruye países, destruye al hombre. El rencor, la ira, la venganza, son sentimientos, emociones que si no los sometemos a la autoridad divina, nos destruye, nos va acabando. La primera lectura del libro del Eclesiástico comienza diciendo, rencor e ira también son detestables. A Dios no le agrada el rencoroso, no le agrada este sentimiento de ira. Y después dice, el vengativo sufrirá la venganza del Señor, rencor, ira y venganza. A veces nos cuesta el perdonarnos, preferimos guardar el sentimiento de rencor, preferimos vivir odiando, vivir maquinando cómo voy a hacer que aquel que me lastimó sufra lo que me hizo sufrir, y pasamos años deteriorando nuestra calidad de vida porque no hemos sido capaces de perdonar. Pero ciertamente perdonar es divino. Perdonar es un acto divino que el hombre debe implementar en sus relaciones. Dice el libro del Eclesiástico, si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Está asociando el rencor, el resentimiento a muchas enfermedades.
muchas enfermedades mentales, emocionales e inclusive físicas tienen su raíz, su origen en la ira, el odio, el rencor y el resentimiento. Por eso es tan importante esta virtud divina, la capacidad de perdonar, la capacidad de soltar al hermano. No permita, hermanos, que el mal de la persona dure hasta el otro día. Desátalo, perdónalo. Dios quiere que así obras. El libro del Eclesiástico nos dice por qué es bueno perdonar. Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel al mandamiento del perdón. ¿De qué te sirve vivir rencoroso toda la vida? ¿De qué te sirve malograr tu vida guardando rencor y odio contra alguien? Al final dice, piensa en tu final y deja de odiar. Piensa en la conclusión de tu vida y elimine de tu corazón toda semilla de odio. Acuérdate de los mandamientos y no guarde rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa del prójimo. Perdonémonos. Perdone a tu hijo, perdone a tus padres, perdone a tu esposa, a tu esposo, perdone a tu pastor, perdone a tu comunidad. Si no llevamos el perdón, vamos a destruir familias, comunidades, instituciones, países. Se destruyen por la falta de perdón y la venganza. ¿Por qué los cristianos perdonamos? Y Pablo nos dice en la carta a los romanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ahí está el fundamento del perdón. Ya no soy yo quien vivo, yo no vivo para mí mismo. No puedo permitir que la herida, que la ofensa me destruya mi vida si yo vivo para Cristo, así como Él en la cruz pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo empiezo a vivir por Cristo, también empiezo a vivir la experiencia del perdón. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Cuando usted guarda rencor, cuando usted se resiente y planea venganza, es porque usted recibió la ofensa para ti mismo. Pero cuando tú vives para Cristo, cuando tú dices, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y cuando tú ves a Cristo en la cruz, sabrás que Él sí quiere, puede y va a perdonar. Si tú vives para Cristo, no hay ofensa tan grande que tú no puedes perdonar. Porque ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y llegamos al Evangelio. Me encanta, porque a veces podemos perdonar, pero le colocamos límite. El apóstol Pedro, la cabeza del grupo de los doce, se acerca a Jesús y se acerca con una pregunta, esperando recibir una respuesta que le pone límite al perdón. Que diga que sí deben perdonar, pero hasta aquí. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? How many times I must forgive my brothers if he offended me? He wanted a limit to pardon. He wants to put a limit to forgiveness. But remember, none of us live for ourselves. And you believe Jesus Christ, he put limit when he talk about forgiveness. No limit at all. He forgive. No puso límite. Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta siete veces?
¿Cuántas veces has perdonado a tu hijo? ¿Cuántas veces has perdonado a tu esposo? ¿Cuántas veces has perdonado a tu pastor, a tu sacerdote, al hermano de tu comunidad? Siga perdonándole. Siga ofreciéndole el perdón. No te amargues. No te quedes con el odio. No te resientas. Siga perdonándole. Porque el perdón no tiene límite. Decíamos en el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Así debe ser el perdón. Lento a la ira, rico en clemencia. Ante la pregunta, Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, siempre. El perdón no tiene límite. Ahora bien, el perdón no es una autorización para que la persona siga ofendiendo, siga lastimando. Vamos a ver en el ejemplo que Jesús le coloca a sus oyentes con respecto a un criado a quien él le perdonó. Dice, él les dijo, el reino de Dios se parece a un hombre que quiso ajustar cuentas con sus criados. Uno le debía 10,000 talentos, casi imposible de cancelar, 10,000 talentos. Y cuando el hombre le pidió cuentas, él no tenía para pagarle y de rodillas le pide, ten compasión, te lo pagaré. El amo sabía que no tenía forma de cancelar. Tenía que vender a sus hijos, vender a su mujer, vender sus posesiones. Con todo lo que él tenía, la vida no le alcanzaba para pagar. Así es la deuda que Cristo canceló por ti y por mí. Impagable. Tú y yo no podemos hacer nada para obtener la salvación y el perdón. Él lo hizo por ti. Y cuando el hombre se tira a los pies del amo y le pide compasión, el amo le perdonó. Esa es la medida del perdón. Cuando usted no puede pagar, usted no puede hacer nada, no importa lo que hubiera hecho este criado, nada de lo que él devolviera alcanzara a cancelar 10,000 talentos. Era impagable, imperdonable. Nada podía hacer para obtener el perdón. Y el amo le perdonó. Pero al salir él, dice la Biblia, encontró un compañero que le debía un denario, que le debía poco, 100 denarios al lado de 1,000 talentos. 100 denarios es una pequeña ofensa, es una pequeña ofensa, no es nada en comparación a lo que te perdonó el Señor. 100 denarios es lo que te hace el hermano. Sí nos ofenderemos. Una palabra, una mirada, una actitud, algo que me hizo, pero no es nada en comparación a lo que te ha perdonado el Señor. Y si tú vives para Cristo, tu perdón no tiene límite, tu perdón es siempre. Y el hombre se arrojó a los pies de su compañero y le dijo, ten compasión, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Él sí podía pagar 100 denarios, mas sin embargo el otro, sin misericordia, sin perdón en su corazón, sin paciencia, lo arrojó a la cárcel. Lo vieron los compañeros. Al ver la escena dijeron, esto no puede ser, si a él le acaban de perdonar 1,000 talentos, ¿cómo es que no fue capaz de perdonar 100 denarios? Lo reportaron ante el dueño y el dueño lo llama siervo malvado. Toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo rogaste. Perdónense. No guarden rencor. No guarden venganza. No piensen cómo hacerle mal al que te hizo mal. Perdónale porque ya no vives para ti. Vives para Cristo. ¿No debías tú también
tener compasión de tu compañero, porque no somos compasivos. Why we don't forgive one another? Why you keep in your heart resentment and revenge? Why don't you forgive your brother, knowing that the Lord Jesus, he forgave you? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y toda la moraleja es, lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Lo mismo hará mi Padre Celestial. Perdonemos de corazón. Que este domingo, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Colombia, cualquier lugar donde estás participando de esta Eucaristía, no te levantes sin antes perdonar de corazón a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposo. Perdonemos en las comunidades. Solamente así experimentaremos el perdón de Dios. Que Dios nos bendiga este domingo y que todos salgamos dispuestos a perdonar de corazón como hemos sido perdonados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos todos a ponernos de pie y vamos a confesar nuestra fe. Vamos a reconocer que creemos en ese Dios del perdón. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, Cristo nos ha dicho que debemos perdonar las ofensas y nos ha dado ejemplo perdonando a sus enemigos. Invoquemos al Padre del Cielo para que nos conceda la gracia de perdonar siempre. Digamos todos, danos Señor un corazón nuevo. Danos Señor un corazón nuevo. Por la Iglesia, llamada a trabajar en un mundo dominado por el odio y la venganza, para que sepa ser siempre ejemplo de reconciliación y concordancia y concordia, oremos. Danos, Señor, un corazón nuevo. Por los gobernantes, para que en sus programas tengan como prioridad evitar las luchas y la violencia y sepan reconciliarse con quienes tienen diferencias, oremos. Danos, Señor, un corazón nuevo. Por las familias, para que los padres y los hijos encuentren la armonía de sus hogares en la unión de los corazones y en el perdón recíproco. Oremos. Danos, Señor, un corazón nuevo. Por quienes sufren el suplicio del secuestro, para que el Señor los proteja, les fortalezca la fe y permita que regresen sanos y salvos a sus hogares. Oremos. Danos, Señor, un corazón nuevo. Por todos nosotros aquí reunidos, para que al regresar a nuestros hogares y al tratar a nuestros familiares y vecinos, fomentemos la serenidad, la armonía y la paz, oremos. Danos, Señor, un corazón. Señor, tú que eres el Dios de la bondad y de la misericordia, escucha nuestras oraciones y enséñanos el camino de la reconciliación y de la fraternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi sol.
hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sean agradable al Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, Padre, te suplicamos, santifica estos dones con la venida de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo entregó a sus discípulos diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, yo creo, pero aumenta mi fe. La falta de perdón no permite la sanación del Señor en muchas vidas. Lo dice el libro del Eclesiástico. ¿Cómo esperas curación si no eres capaz de perdonar? Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo, pero aumenta mi fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias, porque nos hace digno de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida en toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Jaime Uriel Sanabria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron esperando la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos compartir la vida eterna y cantarte alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Evangelio, así hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón al hermano. Perdonémonos, no importa cuán grande ha sido la ofensa, mira a Cristo en la cruz y perdone a tu hermano. Así lo quiere Dios. Vamos a levantar nuestras manos, ustedes desde sus hogares, y que en el Padre nuestro, donde pedimos perdón, nos dispongamos también a perdonar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, mire nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está aquí con nosotros. Y con tu espíritu. Démonos un gesto de paz. Oh.
hermanos, he aquí Jesucristo, que nos ha invitado a perdonarnos siempre. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Amado Jesús, este domingo vengo delante de ti pidiéndote misericordia y perdón sobre nuestras vidas. Hoy que nos has hablado tan claro, tan preciso acerca del perdón, te pido que nos ayudes a sanar nuestros corazones de rencores, de ira y de venganza. Liberes a nuestro país Colombia de todas las olas de venganza, de violencia fruto del rencor y del odio. Libera nuestras islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de toda ola de venganza, de ira, de rencor y de odio que destruye las comunidades. Sana nuestros corazones de estos sentimientos que malogra las relaciones humanas. Tú eres un Dios lento a la ira, rico en clemencia. Te pido que este domingo nos des el don del perdón. Nos enseñas a perdonar no 7 veces, sino siempre, porque solamente así obtendremos tu perdón. Pongo delante de ti este domingo a tu hijo, el doctor Ever Hawkins,
a tu hijo el doctor Norberto Gary, a quienes tú has puesto delante de este departamento archipiélago, que conduzcan nuestras islas sin rencor en sus corazones, sin envidia, sin ningún tipo de resentimiento ni odio, que sepan que solamente viviendo para ti podrán perdonar todas las ofensas que reciben a diario. Y pido, Padre Santo, que en esta comunidad de las islas, entre nosotros aprendamos el arte del perdón. Pido por las comunidades eclesiales, iglesias de cualquier denominación, que pongamos en práctica el evangelio de este día. Oh Heavenly Father, I know that many people are sick. They are sick emotionally, spiritually, because they cannot forgive one another. I pray that this Sunday morning, forgiveness will flow from your open heart on the cross of Calvary, and we may learn to forgive one another. Parents will forgive children. Children will forgive their parents. And so the community in general, any type of offenses and hurts, we may forgive one another. So the grace of forgiveness will renew our community. Bless the entire island and teach us, O God, to forgive always. Never leave us with the heart full of revenge. Arranque de todos los corazones en este archipiélago toda semilla de venganza, de odio y de rencor. Señor, enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Hoy hemos aprendido que si no perdonemos de corazón a nuestros hermanos, no podemos experimentar tu gran perdón en nuestras vidas. Hoy te levanto sobre Colombia y sobre nuestras islas como la fuente que inspira el perdón. Amén. Amén. Acción de este don celestial, Señor, penetre nuestro cuerpo y nuestro espíritu,
para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.